Quiero anunciaros algo que me hace bastante ilusión. Me he hecho runner. No, es broma, es broma. ¿Alguno se le ha creído? ¿Runner este tío? Oye, puedo correr, ¿eh? Si hay un incendio, corro. Bien. No, pero no me quedan bien las mallas fucsia. Yo creo que mientras me da el infarto quiero que me vean bien, ¿no? No. Es un homenaje que nos han hecho los compañeros de Movistar en Valencia. Algo que te corona como cómico. No concibo nada más grande después de esto que vais a ver. ¿Ya está preparado, sí? Por favor, compañero, redoble. ¡Tararara! ¡Eh! ¡No! Te he pillado, espérate. Dale emoción. ¡El dinero! Amigos, sí. Os presento a mi Ninot de las Fallas. Bueno, gracias. Leo el aplauso como para los artesanos que lo han hecho, ¿no? Sí, las Fallas de este año, los de Movistar han hecho un Ninot a mi imagen y semejanza. Digo, qué ilusión, dice, sí, lo vamos a quemar. Bueno, no sé cómo tomármelo, pero espero que bien. ¿Cómo estás tú? ¡Cabecita loca! ¿Cómo estás? Yo no tengo estas orejas, pero bueno, diremos que... no las tengo, ¿no? Convendremos que pues, la falla tiene que realzar la caricatura por algún lado. Mejor por la oreja que por otro lado, ¿sabes? Querían hacer el de Berto, pero no había suficiente cartón en España. Bueno, en fin. Nada. Lo que sí está claro es que me lo puedo llevar para hacer un remake de Dumbo. Tiene muchísimas posibilidades. ¡Hombre! ¡Felicidades! Silvia Abril, amigos. ¡Felicidades! Oye. ¿Qué? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Silvia Abril! ¡Buenas noches, Andreu! ¡Requete encantada de estar aquí con ustedes! ¿Qué es un homenaje que no conozco con el pueblo mexicano? O algo así, ¿no? ¡Con dinero! ¡Y sin dinero! No, sin dinero, directamente. Oye, siempre llegas cuando hay celebración. Claro. Es como, tienes como un radar, ¿no? Yo, fiesta, detecto la fiesta, como ya, no salgo nunca, como no me sacan nunca. Oh. No. Lo que no sé es que si esto era un momento que quería compartir contigo. Pero bueno, en fin, ya que estás aquí, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Claro. Claro, claro. Es que me ha encantado el Sí, Ninot. Precioso. Y vengo a pedir sí. un undargarín. No, no un muñeco de sus dicho. No, que lo indulten. Ah, que lo indulten. ¡Claro! ¿No? ¿No os parece? Hombre, tú no puedes... Te hacen un regalo por sí. el 200 programa y sí. tú lo tienes que quemar. Bueno... ¿No a llevar a Valencia que lo queme? Pero oye, ¿para qué quieres que lo indulten? ¿Para llevárnoslo a casa? ¿De verdad quieres que cuando venga alguien a casa vea esto? Con todo el cariño, ¿eh? Es que lo sacas de contexto. Ahí está la cosa. Yo ya lo he tenido en casa, Andreu. ¿Sí? Llevo una semana guardándolo. Ah, mira. Esto era como una sorpresa para ti y lo hemos tenido en casa. ¿Tú no te has enterado? No, claro, estoy pero, por ahí. Claro, estás poco ahora, pero a mí me gusta casi, casi más que el original. Oye, es que... Ay, qué tonta que es, ¿no? Es más tonta. No, porque sí. Le hablo y me escucha... si no me apetece, no habla, no me raya con monólogos. Claro. ¿Sabes? No sé. El micro es más grande que el tuyo. Bueno, vamos, que me encanta. Para el servicio que le da. El Ninot, digo, ¿eh? No, en serio, que es casi más buen padre que tú. Que Hombre.
No, que no, que de verdad que nos viene muy bien en casa y que yo no quiero que lo quemen, que lo indulten. Vale, pues nada. Porque si me encanta, además se parece un montón a ti. Sí, es clavado. Lo han sacado cagao, digo, sí, clavado. Sí. De verdad, bueno. No, mira, ahí, igual... ahí, si me permites, si no quiero quedar mal con los artistas, porque son unos cracks, pero yo creo que todavía estoy un poquito, se me puede mirar a la cara. ¿Sabes? Esto lo veo un poquito atropellado, ¿eh? No, pero lo que pasa es que lo han hecho de ti sin maquillar. Eso es lo que tú ves. De verdad, ¿no? De verdad. Mira, yo te lo voy a demostrar. Te voy a enseñar una foto de ti sin maquillar para que veas en qué se han inspirado. En ti sin maquillar, pero verás. Te pareces más de lo que te pareces. Lo que a ti te parece que te pareces... Sí, que ya te entiendo, sí, sí. Ya verás, mira esta foto. Esta foto del día del estreno del pregón. Hombre, aquí, Silvia... Mira. Claro, claro. ¿Te pareces un montón? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sois todos muy divertidos, el equipo de realización, todos sois fan. ¡Quita esa foto! Hombre, pues a mí me encanta. Ya me dicen que me voy pareciendo al abuelo de App. Sí. También un poquito. Pero todavía queda un tiempo. Bueno. Hasta que se me quede así, el pelo blanco y todo eso. Yo no me voy a morir antes por eso, ¿eh? No. Bueno, pues eso, que quiero que nos lo quedemos. Que bueno, no se vaya a Valencia, que no lo tienes que hablar con los de las fallas, ¿vale? Venga, con un falle... ¿Con cómo se llama? Fallero. Sí. Un fallero mayor. No tiene más. Vale. Sí. Pues muchas gracias por venir, Silvia. De nada. Ya me venía de paso, ¿eh? Sí. Estaba en Sigüenza y digo, venga, a ver. Sí. Me paso un momento por tres ya cartas. Te digo una cosita que te digo al oído. No nos lo vamos a llevar a casa, ¿eh? Bueno. Esto no va a suceder. Eso lo decidiré yo. Ahora volvemos, venga, hasta ahora. Hasta ahora.